Nos vamos comentando. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por su conexión. Gracias por estar aquí tan puntuales, acompañándonos en este espacio. Bueno, saluditos para todos los que ya se nos están conectando. Esperemos un momentico mientras esperamos que se nos conecten más pacientes. Vamos a revisar a ver cómo vamos. Vamos creciendo. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar pendientes a nuestro live. Eso, ay, tan bonito. Muchas gracias por todos esos saludos y esos corazones. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir verificando por acá. Bienvenidos a todos. Muchísimo gusto volver a estar por aquí con ustedes. Y también yo voy a ir mirando por acá. Bueno, entonces vamos empezando por aquí. Bueno, arranquemos, esperémonos este minutico y arrancamos. Listo, bueno, entonces vamos comenzando. Entonces, nuevamente bienvenidos a las personas que se están conectando en este momento. Muchísimo gusto. Los saluda la doctora Liz Muñoz. Yo soy médico de Natural Body Center. El día de hoy tengo el placer de acompañarlos en este espacio que hemos creado para ustedes con el fin de ayudarlos a ir resolviendo esas dudas que se van generando en el tratamiento. Entonces, por favor, si tenemos alguna duda, las personas que se nos van conectando, nos dejen su inquietud aquí en el por medio del chat y a medida que vayamos avanzando con nuestro live vamos dando respuesta a esas preguntitas. Bueno, vamos respondiendo algunas de las preguntas que ya nos habían hecho llegar a nuestro portal. Tenemos una pregunta de arroba lochoar y nos pregunta: siento que me estoy aumentando de peso en la última etapa de estabilización. ¿A qué se debe? Entonces, ¿qué quisiera conocer inicialmente antes de todo? No sé si nos estamos refiriendo a esas 3 últimas semanas de estabilización o si ya estás en el proceso de estabilización y ya estamos conteniendo los controles de cada mes y 3 meses. Acuérdense que el tratamiento tiene las dos fases. La fase de bajar de peso, donde vamos a tener esos controles de cada 8 días. Y la fase de mantenimiento o estabilización, que tiene esas 3 semanas, en donde vamos a ir intercalando, empezamos a utilizar todos los alimentos que inicialmente suspendemos y vamos a mirar la respuesta que el organismo va teniendo cuando nos enfrentamos a ellas y ya empezamos a trabajar con todos los grupos alimentarios. Una vez que ya estemos superando esas 3 semanas de estabilización, comienzan los controles de cada mes, 3 meses y 6 meses. ¿A qué se debe entonces un poquito, si entiendo un poquito lo que me estás tratando de comentar? Si estamos pasando durante la semana 1, 2 y 3 de la estabilización y estamos notando que el peso se empiece a subir, puede ser que de pronto el organismo no esté asimilando bien esos alimentos que a último momento estamos incorporando. Acordémonos que durante el tratamiento lo que se va a tratar es de mejorar esos hábitos de alimentación y volver a organizar todos los alimentos de una forma tranquila, organizada. Acuérdense que los alimentos no son malos. Los alimentos tienen un horario, una cantidad, un orden de consumirlos y una frecuencia con la que deben ser utilizados al final para que el organismo los empiece a asimilar de dicha forma. Cuando el organismo durante esas 3 semanas, hay que tener en cuenta también que durante la fase de estabilización y esas últimas 3 semanas, el peso debe sostenerse. Durante esas 3 semanas, el organismo debe mantener su peso. En esas 3 semanas, casi es raro de pronto encontrar que el paciente baje de peso. Si se baja, es una cantidad muy pequeñita, hablemos de gramos, 100, 200 gramos, pero realmente el peso se sostiene, por eso de ahí su nombre, su proceso de estabilización o mantenimiento. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando ese peso está subiendo en esa etapa de estabilización, una, puede ser que tu peso aún no esté en su peso de estabilización. Acuérdense que uno de los criterios de nosotros como médicos para determinar tu peso de mantenimiento o de estabilización o tu peso de equilibrio es que durante el tratamiento hayas estado haciendo las cosas al 100%.
muy bien hechas, que el organismo haya cumplido con ese proceso de eliminación de todos esos depósitos de grasa que estaban acumulados y que hayas aprendido a comer. Cuando yo no llego a un punto de equilibrio, entonces, ¿qué significa? Acuérdense que el punto de equilibrio no es el peso que yo como paciente decido. El punto de equilibrio es el punto donde mi cuerpo busca y encuentra cuál es su peso normal. A veces ese peso, yo puedo decir, mi peso normal tiene que ser 55 kilos con respecto a la estatura, porque siempre nos hemos encontrado con que el peso y la estatura deben estar acordes. Y es cierto, pero existen muchas condiciones médicas que debemos tener en cuenta. Tenemos que tener muy, muy en cuenta la contextura familiar, la contextura del cuerpo como tal, la edad, de la situación hormonal, la edad después de la edad de menopausia en hombres y mujeres. En los hombres también sabemos que los hombres tienen una distribución grasa diferente y la contextura muscular es diferente. Entonces hay muchas cosas que influyen en buscar ese peso de estabilización. Entonces, con nosotros como médicos dentro del tratamiento, y ustedes de pronto algunos que ya hayan terminado se van a dar cuenta, el peso de estabilización para nosotros es donde tú hayas estado haciendo el tratamiento al 100% muy juicioso y durante 2 semanas consecutivas el peso ya no baje, el peso se estabilice. Ahora, si en esas semanitas ese peso se estabiliza porque yo estuve haciendo algún pecadillo, entre comillas, por ahí, significa que el peso muy probablemente no sea el peso real. Acuérdense que esos alimentos en cualquier momento pueden volver a impactar. Entonces, la idea es buscar y hacer una buena búsqueda de ese punto de estabilización o de mantenimiento. Si el peso está subiendo, algo está pasando. De pronto ese no es mi peso de estabilización y de pronto el organismo por eso está reaccionando. Pero si ya se trata de que yo ya estoy, terminé mi proceso de estabilización y empiezo a subir después en el control de cada mes, de cada 3 meses, significa que algo en cuanto al proceso de mantenimiento y la guía de tercer nivel que nosotros te entregamos no se está haciendo de la mejor manera posible. Cuando ustedes terminan el tratamiento van a trabajar con un grupo de alimentos divididos en alimentos que pueden ser utilizados más frecuente que otros. ¿Qué pasa? Cuando nosotros encontramos a pacientes al lapso del mes, 2 meses, 3 meses y empezamos a ver que suben de peso, generalmente hay errores que hay que corregir. Pacientes que vuelven progresivamente a los hábitos anteriores. Entonces, si decimos que los alimentos van a ser utilizados después de terminar el tratamiento, así es porque así durante todo el tiempo que se ha desarrollado el tratamiento y que hemos manejado con él, se ha visto que los resultados son favorables. Pero si yo empiezo a cambiar el orden y las reglas de ese tratamiento y esa fase de tercer nivel, es muy probable que mi organismo empiece a desconocer los alimentos nuevamente. Entonces la idea es que las pautas de alimentación que nosotros les vamos a brindar en las últimas 3 semanas de estabilización y mantenimiento sea la forma como después sigan ustedes alimentándose con el tiempo. La idea es que cuando ya estén terminando y aprendan a comer todos los grupos de alimentos, en esos controles de mes y cada 3 meses, como después va a ser, podamos identificar cómo el organismo empieza a reaccionar a ese estímulo de todos los alimentos. Entonces, algo debe estar pasando. Entonces, revisa si están esas 3 semanas, háblalo, revísalo muy bien con tu médico de cabecera para verificar en qué semana se empezó a presentar ese estímulo, si mi organismo no está reaccionando a ese X grupo de alimentos que estamos interponiendo en esa semanita y buscar la solución. En algunas ocasiones hay que frenar la estabilización, volver a bajar hasta reconocer qué está pasando con mi organismo. ¿Listo? Tengo otra preguntita por acá de Carreño Diana. Y me pregunta, ¿por qué no se permite que se haga ejercicio de fuerza? Muy buena pregunta, muchísimas gracias por esa inquietud. Y es muy frecuente encontrarla. Tengamos en cuenta que cuando nosotros iniciamos el tratamiento, disminuimos ciertos alimentos que permiten que mi proceso de metabolismo empiece a variar. Cuando yo voy a hacer ejercicio de tipo pesas, mi organismo va a tener unas necesidades energéticas distintas. Entonces mi organismo en ese momento de empezar a hacer ejercicio muy probablemente se vaya a sentir más cansado, se empiece a sentir más decaído después de hacer ejercicio. Entonces definitivamente necesitamos, para hacer un tipo de ejercicios de esa forma, necesitamos otro tipo de alimentación. Entonces necesitamos que durante el tratamiento
La parte del ejercicio sea únicamente cardiovascular y con las recomendaciones que siempre damos, que sea más o menos alrededor de los 30, de los 45 minutos para mantener ese ritmo muy juicioso. Y hay otra cosita que hay que tener en cuenta, que ustedes mismos se han dado cuenta. Cuando uno realiza ejercicio de fuerza, generalmente se engrana y tiende a aumentar de peso, porque las fibras musculares que anteriormente no estaban trabajando empiezan a crecer. Y todo órgano o toda célula que se empieza a crecer empieza a aumentar de tamaño y obviamente va a pesar. Y ustedes mismos de pronto se han dado cuenta, cuando uno empieza a hacer ejercicio se engrana y al otro día se siente con mucha molestia, muy pesado y eso generalmente se ve reflejado en la pesa. Entonces realmente si yo quiero y mi objetivo siempre, ustedes se dan cuenta que en cada semana lo que yo quiero ver es que los números bajen. Si yo me encuentro con un incremento de masa muscular, el peso va a subir. Muchas veces eso también tiende a ser desmotivante para el mismo paciente. Y muchas veces pasa, cuando a veces uno se dedica a hacer ejercicio durante un primer mes de ejercicio, lo que normalmente pasa es que el peso a veces sube. Y a veces empieza ese corre-corre y termino suspendiendo ejercicio porque no veo números bajar. Entonces la idea es irlo organizando. Una vez ustedes ya lleguen a su peso normal, pueden empezar a hacer ese ejercicio con la parte de pesas y demás. ¿Listo? Entonces no hay inconveniente. Tengo otra preguntita por acá de arroba Claud que me comenta. He empezado el tratamiento durante 3 veces y causa efecto rebote por la eliminación de alimentos. ¿Por qué? Realmente, Clau, el efecto rebote que se genera después de suspender el tratamiento se debe a que el organismo vuelve a tener esos hábitos de alimentación muchas veces que manteníamos antes de iniciar el tratamiento, los que yo les decía hace algunos minutos. Cuando yo llego a ese proceso de estabilización, uno, hay que tener en cuenta que si yo abandono el tratamiento y no lo terminé y no hice mi proceso de estabilización, es un proceso de tratamiento abandonado, o sea que no terminé el tratamiento. Ese hecho significa que mi organismo quedó en el limbo. Mi parte metabólica que normalmente yo venía estimulando para hacer que se pierdan esos depósitos de grasa y cambiar, mi metabolismo tristemente volvió a ser el metabolismo que ahorra, que ahorra, que ahorra y que genera grasa en una velocidad más rápida. Si yo vuelvo a tener esos hábitos de alimentación que anteriormente estaba teniendo, que fueron la causa de llegar a mi peso original, pues obviamente el peso va a volver a subir. Entonces todo depende. Mi organismo, acuérdense que mientras estoy en el tratamiento, suprime muchos alimentos que hacen que todo mi sistema hormonal y todos mis sistemas y mis enzimas que hacen que el organismo vaya perdiendo peso están organizados y están funcionando de una manera distinta. Al momento de suspender el tratamiento y de empezar a incorporar esos alimentos, muchas veces en forma desorganizada, el organismo empieza a asimilar todos esos alimentos y se empieza a exceder en la producción de grasa. Entonces, el incremento de peso tiende a volverse a presentar. Entonces, cuando nosotros hablamos de un paciente que se ha terminado el tratamiento, que ha hecho su proceso de estabilización, generalmente el nivel de incremento de peso o de rebote es mínimo. Pero cuando el paciente abandona el tratamiento después de 2 semanas, de 3 semanas, de 1 mes, de 2 meses, pues mi organismo no ha tenido la posibilidad de cambiar ese ritmo metabólico al cual nosotros estamos tratando de llevar al organismo. Entonces es muy probable que el organismo sí se presente. Pero generalmente es porque mi organismo no ha cambiado el chip de asimilación. Acuérdense que el efecto de la auriculoterapia, la estimulación de los imancitos que vamos a tener en la orejita, es ese. Hacer que mi organismo cambie ese metabolismo de guardar grasa y empiece a producir un metabolismo que elimine más fácil y que no me reserve grasa nuevamente. Pero si ese proceso se ve interrumpido, otra vez el proceso de aumentar grasa vuelve a incomodarse y empezamos a tener el incremento. Entonces la idea es que todo esté equilibrado. Primero reduzco todos los depósitos de grasa que ya están acumulados y aprendiendo a comer, evito volver a subir de peso. Pero si ese camino se quedó aquí y vuelvo a tener esos hábitos complicados, el efecto va a ser volver a aumentar de peso. Entonces, he ahí por qué los pacientes tienden a volver a presentar ese incremento. Pero más que todo es volver a esos hábitos que de pronto fueron inadecuados.
Bueno, voy a empezar mirando estas preguntitas que me han llegado por acá. Bienvenidos a todos los que se me están conectando últimamente. Qué rico encontrarlos por aquí. Muchísimas gracias por todos esos saludos y por todos esos corazoncitos. Y Am Silvia 11 me pregunta, buenos días, Doc, muy buenos días. Cuando tenemos la terapia en la oreja de medidas, ¿cuánto es más o menos lo que se logra bajar? Qué bonita pregunta. Y has estado muy pendiente y muy atenta de lo que nosotros siempre comentamos en los controles. Acuérdense que cuando nosotros aumentamos de peso no solamente en grasa que está debajo de la piel. Existen grasas que están alrededor de los órganos, que son las grasas viscerales, que ocupan un espacio mucho más grande dentro de nuestra cavidad abdominal o alrededor de los músculos. Y hay otro tipo de grasa que se ocupa, se va a formar debajo de la piel. Cuando nosotros vamos a bajar de peso, la pérdida de peso se va a ver reflejada en todos esos sitios. Siempre les digo a los pacientes, acuérdense que mi organismo es muy inteligente y él sabe dónde los hace notar. Entonces, ese mismo depósito va a empezar a disminuir y depende mucho y se mira muy frecuente que cuando estamos en la orejita de la orejita izquierda bajamos un poco más de grasita visceral interna y la orejita derecha nos ayuda a irnos tallando por la eliminación de ese tejido graso que vamos teniendo. Entonces, es muy normalito encontrar que cuando están en la orejita del lado derecho, las personas notemos que nos vamos tallando más. Ahora, no hay diferencias en la pérdida de peso entre una orejita y otra. Eso no quiere decir que una orejita baje más que otra. Hay personas que son muy sensibles. De pronto vamos a tener una orejita que domine más y donde se baja un poquito más que otra, pero no hay una diferencia significativa. Después de la primera semana, el propósito es que en cualquiera de las dos orejitas donde tú lleves los aimancitos puestos, la pérdida oscile entre 1 y 2 kilos por cada semana. Ahora, todo depende de ese metabolismo. Hay personas que tienen un metabolismo supremamente rápido y pueden bajar mucho más de esos 2 kilos planteados, pero el promedio está entre ese kilo y esos 2 kilos cada semana, independientemente, porque hay muchas personas que me dicen, es que como esta orejita izquierda es la que me baja, la otra no. No, no hay ninguna orejita que no trabaje. Las dos orejitas funcionan exactamente igual, sino que depende mucho porque en la una vamos a estar eliminando, en la otra estamos haciendo eliminación más fácil de estos tejidos grasos, entonces se van a ir notando esos depósitos y esas pérdidas en zonas diferentes. Pero siempre el promedio es trabajar entre 1 y los 2 kilitos por semana. Bueno, Alejandra, muy buenos días. Juliana, Isa, ¿quién tengo por acá? María E. 1403-2021 me pregunta, buen día, ¿el queso Reynoso se puede consumir? Gracias. María E., los quesitos que nosotros indicamos durante el tratamiento, los indicamos porque durante el tiempo que se creó el tratamiento, se hizo todos los estudios con respecto a muchos tipos de queso y solamente los tres que organizamos y sugerimos durante el tratamiento son los que nos han dado beneficio en el proceso. Los tres quesos, recuerden que son el queso paipa, el queso parmesano y el queso costeño. ¿Por qué? Porque los demás tipos de queso tienen un nivel de lactosa más alto. Sabemos que a la larga todos los quesos son hechos con leche fresca y ustedes pueden notar en las etiquetas que dice leche fresca, queso maduro, queso semifresco y demás. Todos están hechos con leche, o sea que todos tienen lactosa. Pero la diferencia radica en los días de maduración que los quesos tienen. Los quesos frescos generalmente son hechos con leche entera de un día para otro, o sea que tienen un nivel de lactosa alto. Y en nuestro metabolismo esa lactosa se convierte en galactosa y esa galactosa produce azúcar y ese azúcar produce grasa. Entonces son alimentos que interrumpen ese ciclo de eliminación que yo quiero realizar. Cuando trabajo con quesos maduros, como los tres que manejamos, ese metabolismo es mucho más fácil, se eliminan más fácil, el nivel de lactosa por su maduración es menor, lo que permite que sean quesos que podemos trabajar por ese lado sin que se vea interrumpido ese proceso metabólico que necesitamos. Entonces, utiliza cualquiera de los tres.
Y hay que tener en cuenta también, ahorita antes de pasar a la siguiente pregunta, cantidades. Recuerden que el queso, a pesar de que está dentro de los alimentos sugeridos, no debe sobrepasar la libra para toda la semana. No una libra por cada queso. Del queso que necesitemos utilizar, no más de una libra para toda la semana entre los tres. Porque a veces en una preparación utilizamos queso paipa, en otra preparación utilizamos queso parmesano. Entre los quesos que no sea superior a un kilo. A una libra, perdón. Perdón, perdón, perdón. Bueno. Geraldine, buenos días. Muchísimas gracias a todos por esos saludos. Por aquí Geraldine también me pregunta, ¿se puede consumir el queso pera en ocasiones? No. ¿Por qué? Porque esta preguntita también va muy ligada a esos pecaditos que a veces uno piensa que no van a afectar. Durante el tratamiento, sí, cualquier pedacito, cualquier cucharita, cualquier pellizquito y demás interfieren en el proceso. ¿Por qué? Porque es un estímulo de un impulso de azúcar que mi organismo va a recibir. Y desafortunadamente el organismo, en ese avidez de empezar a buscar esos alimentos, incorpora y me secuestra rápidamente ese alimento, transformándolo en un incremento de azúcar y en un depósito de grasa que fácilmente me va a ir a incomodar. Entonces, la idea es que esas ocasiones de las que me preguntas se eviten. Entonces, que no sea que por eso solamente el hecho del cumpleaños, el cosito aquí y demás, sino que evitar que ese alimento ingrese para que no interfiera en el ciclo que yo estoy haciendo semana por semana. Si no consigo el queso, evítalo. Recuerda que no es obligación utilizarlo, entonces porque hay personas de doctoras que en el consultorio no había el queso, no lo conseguí aquí y acá. Prefiero que lo evites y no consumas queso durante esos días que no lo tenemos a que me vayas a incorporar otro queso distinto que de pronto se vea reflejado en tu pesaje de la siguiente semana. Entonces, mejor quesito pera, evítalo y cualquier otro tipo de queso de los que estamos hablando. Perfecto. Y Silvia me pregunta, buenos días, Doc. Buenos días. Cuando estamos en semana con la oreja de medidas, ¿cuánto se baja? Así como lo habíamos dicho hace unos minutos, el propósito es que en cada orejita, a cualquiera de los dos, sea la orejita izquierda o derecha, el promedio esté entre kilo y 2 kilos por cada semana. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Vayan dejándome sus preguntas, no se queden por allí. Con las duditas, pregunten, pregunten todo lo que necesiten con respecto al proceso. Bueno, Geraldine por acá me pregunta, ¿por qué bajo más cuando me ponen las esferas derechas que izquierdas? Mira aquí, como decíamos, todas las personas pueden tener una orejita a la que de pronto le tengamos más confianza, o sea, más dominante. La primera semana, ustedes saben que en la primera semana uno baja mucho más de peso y siempre me preguntan por qué en la siguiente semana ya no se baja igual. ¿Realmente por qué? Porque al principio, cuando ustedes comienzan el tratamiento, venimos enseñados a tener un hábito de alimentación diferente, en donde hay carbohidratos, en donde hay frutas, en donde hay harinas, en donde muchas veces hay excesos. El recorte de esos alimentos en esa semana hace que ese metabolismo de guardar, guardar y guardar, empiece a disminuir el volumen y empecemos a aumentar ese metabolismo de eliminación. Entonces, obviamente, el ya no recibir esos alimentos hace que mi organismo empiece a quemar más rápido esos depósitos de grasa. Es por eso que ustedes notan que en la primera semana se pierden los 4, los 5 kilos en la primera semana y posterior a ello nuestro propósito es seguir bajando ese kilo semanal. ¿Por qué? Porque normalmente ya después de eso mi organismo empieza a trabajar con los mismos alimentos durante ese cierto periodo y mi organismo aprovecha esos alimentos para producir la energía necesaria para seguir activando ese metabolismo de eliminación y el organismo siga gastándose esos depósitos de grasa que ya vienen acumulados. Entonces, hay algunas personas que sí pueden tener más beneficios en una orejita, en la orejita izquierda y derecha. Hay personas que a veces les rinde más en la derecha, les rinde más en la izquierda, pero eso no quiere decir que una orejita tenga más importancia que la otra. Las dos orejitas hacen el mismo efecto y se espera que la pérdida siempre esté de la mano de alrededor de 1 y 2 kilos, como les venía diciendo. Bueno, ¿qué tengo por acá? Bienvenidos a las personas que se me han estado conectando últimamente. Bienvenidos a todos. Bueno, listo, vamos a revisar a ver cómo estamos.
Muy bonita pregunta. Digiyoa 88 nos pregunta por acá, ¿por qué no hacen exámenes antes de iniciar este tipo de tratamientos? No sé si de pronto en el caso de algunos pacientes no lo esté, pues la persona que esté a cargo de tu proceso no lo tenga en cuenta. Realmente como proceso médico siempre estamos pendientes de esa situación con los pacientes. Acuérdate que en la primera consulta nosotros realizamos una historia clínica donde averiguamos tus antecedentes, donde verificamos todo tu estado de salud y demás. Hay algunas ocasiones donde el paciente es un paciente muy sano, entonces realmente no tiene enfermedades de base, su incremento de peso puede haber sido durante los últimos 6 meses, entonces de pronto el paciente no tenga sus exámenes últimamente porque realmente, y hay muchas personas que a veces le huyen a las consultas médicas, pero si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene un nivel de obesidad grande, que es una persona hipertensa, una persona diabética, una persona con problemas tiroideos y demás, es muy común que ese paciente tenga exámenes ya de base. Entonces, normalmente ese paciente hipertenso puede ser que tenga sus exámenes hace 3 meses. Si ese paciente, y por eso en algunas ocasiones siempre le decimos, el día de tu primera consulta lleva tu carpeta de los exámenes, lleva todo tu historial para que nosotros podamos dejar registro en tu historia clínica. Si yo reviso a mi paciente el día de hoy y veo que todos sus exámenes están tomados hace 3 meses y ya sé que tiene un nivel de colesterol alto, que tiene un nivel de triglicéridos alto, de azúcar que le están tomando y sé que su control está haciendo cada 3 y 6 meses, no amerito volver a tomarlos porque sé que ya después de 3 meses lo van a realizar. Si el paciente no tiene exámenes de laboratorio tomados, sí es necesario revisar. Yo puedo mirar aquí un paciente que solamente tengo 5 kilos por bajar, pero detrás de esos 5 kilos puede haber un paciente con niveles de azúcar alta, de colesterol alto, con problemas de resistencia a la insulina, un paciente con problemas hormonales, problemas tiroideos. Entonces, es ahí donde necesitamos buscar y descartar que existan otras situaciones que estén llevando a que el peso suba. Si no tienes tus exámenes indicados por esos lados, pregúntalo, háblale. En este momento nosotros tenemos incluso convenios con ciertos sitios donde tenemos los laboratorios, entonces puedes solicitarlos. Dependiendo de cada caso, nosotros verificamos qué tipo de exámenes necesitamos en cada paciente para que tu médico de cabecera realice la orden de los examencitos y estamos pendientes. Pero sí, sí, sí solicitamos los exámenes de laboratorio a los pacientes. Bueno, vamos a chequear a ver cómo estamos. Por aquí está la pregunta de los exámenes. Bueno, Milena González me pregunta, buenos días, doctora, ¿me explicas por favor si cuando se llega al punto del peso ideal es cuando hacen la estabilización y o la hacen antes de ese peso? Gracias, ay, qué bonita pregunta. Y esto se va más o menos a una de las primeras preguntas que me habían realizado. Entonces, Milena, cuando nosotros iniciamos el proceso, recuerda que siempre buscamos y en nuestro historial siempre estamos pendientes de cuál ha sido tu peso anterior, el peso más bajo, el peso más alto. ¿Por qué? Porque no siempre el peso que yo como paciente quiero tomar o quiero lograr es el peso que médicamente yo debo tener. Para calcular un peso ideal existen muchas cosas, existen muchos parámetros que yo puedo manejar, pero hay que estar pendiente de muchas cosas que pueden afectar llegar a ese peso normal. Entonces, necesito, por ejemplo, para calcular un peso ideal, necesito verificar muy bien la edad del paciente, el peso, la estatura, su índice de masa corporal, su contextura, su tendencia familiar, sus antecedentes. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces tienen un historial de una obesidad desde la infancia o desde la adolescencia, que ha llegado a niveles máximos, pacientes que ya vienen con unos niveles de obesidades mórbidas. Entonces, pretender que una personita, por ejemplo, de una obesidad mórbida, alcance a tener un nivel o un índice de masa corporal muy bajito, es difícil. Hay que buscar un rango de peso que sea adecuado para él. Entonces, cuando nosotros en esa primera semana, en esa primera consulta, evaluamos toda esa situación fisiológica, el peso, la contextura del paciente, buscamos algo que se llama un rango teórico más o menos y vamos a darnos cuenta si ese rango que nosotros proponemos se llega a cumplir con el paciente. Entonces, casi todos sabemos que el peso siempre nos han dicho tiene que estar en relación con la estatura. Sí, es cierto.
Pero hay muchas personas que, por ejemplo, pueden medir 1,60, pero son de contexturas grandes. Personas que son acuerpadas, de brazos anchos, de caderas anchas. Entonces, una persona que mide 1,60 en el caso de las mujeres puede pesar hasta 55 kilos o a veces hasta menos. Pero también esa persona de 1,60, que es grande, que es trozuda, puede pesar 65. Las dos pacientes, la de 55 y la de 65, están en un rango normal. Y no quiere decir que la una esté más baja y la otra están dentro de un rango anormalito. Entonces, eso es lo que necesitamos buscar. Y como médicos, durante el tratamiento proponemos eso. Listo, vamos a buscar un rango que esté entre tu peso normal y el peso máximo que hayas tenido. Buscamos ese rango y lo vamos buscando. ¿Cómo nos damos cuenta que llegas a ese peso normal? Porque cuando tú estás haciendo las cosas al 100%, tu peso deja de bajar por sí solo, sin necesidad de estar cometiendo errores ni cosas complicadas por estos laditos. Entonces yo llego a un momento donde estoy haciendo las cosas muy, muy bien y mi peso empieza a quedarse quieto. Oh, sorpresa, ese peso donde se queda quieto coincide con ese rango de peso con el que calculamos en aquella ocasión. Entonces, que yo debo tener un peso entre 55 y 60, empiezo a llegar a los 60 kilos y el peso comienza a bajar de a poquito. Entonces, 200 gramos, 100 gramos, donde uno dice, ya, mis depósitos de grasa se eliminaron, es momento de empezarlo a estabilizar. ¿Cómo nos damos cuenta? 2 semanas consecutivas haciendo las cosas al 100%, tu peso se queda quieto. Ahí empiezan esas 3 semanas de estabilización, en donde yo voy a ir incorporando semana por semana los alimentos que veníamos evitando anteriormente. Y ahí me doy cuenta si mi organismo asimila esos alimentos y se mantiene quieto. Si se mantiene quieto durante esas 3 semanas comiendo ya todos los grupos de alimentos, significa que mi organismo está en un punto de equilibrio y empiezo a trabajar los controles después cada mes, cada 3 meses y cada 6 meses. Entonces, ese peso de equilibrio es un peso al que hemos logrado llegar en equipo, conociendo tu organismo y trabajando ese proceso metabólico hasta llegar a eliminar esos depósitos de grasa patológicos que ya se habían venido presentando. ¿Listo? Entonces ahí es cuando logramos hacer ese peso de estabilización. Porque a veces pasa que el paciente me puede decir, yo le propongo, listo, tu peso normal categóricamente y según el rango deben ser 60 kilos, 60, 65. No, doctora, es que yo a los 65 no quiero llegar. Yo quiero llegar hasta 68 porque si no me descuelgo, que la arruguita, que sí, que no, que todo el mundo me dice que estoy delgada y demás. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a estabilizar, que está mal hecho, estabilizar a un paciente en un peso donde no es su peso ideal, el peso va a empezar a aumentarse. ¿Por qué? Porque yo tengo esos 3, 4, 5 kilos que me quedaron de más con un metabolismo que no alcanzó a equilibrarse y fácilmente se va a volver a recuperar. Entonces, el punto de equilibrio hay que buscarlo muy bien, aprenderlo a buscar y cerrar de la mejor manera posible. Y luego, bien importante, hacer esos controles de cada mes, de cada 3 meses y cada 6 meses. Tristemente, hay muchos pacientes que, por ejemplo, les decimos, tu meta está ahí en esos 60 kilos. Llegan solitos a esos 60 kilos. Se sienten tranquilos, no me hacen fase de estabilización, se me fueron, empezaron a comer como pensamos que podemos seguir utilizando los alimentos. Oh, sorpresa. Después de 1 mes, de 2, de 3 meses, el peso comienza a subir. Cuando yo me encuentro ese paciente con un reinicio, después de 3 meses, donde el paciente me vuelve a comenzar el tratamiento, ese kilo empezó a subir más, empezó a subir. ¿Por qué? Porque los alimentos empezaron a incorporarse de una manera equivocada, errónea, en una frecuencia, en una cantidad muy alta. Entonces mi organismo los desconoce porque realmente no se cerró ese ciclo de bajar de peso y se empezó con ese ciclo de mantenimiento. Entonces ese ciclo de estabilización es bien importante, así como son súper importantes esos controles de cada mes y cada 3 meses. Bueno, vamos a revisar, vamos a mirar a ver cómo estamos. Veamos. Alejandra me dice por aquí, buenos días, llevo 2 meses haciendo el tratamiento y llevo 2 semanas sin resultados. ¿Por qué puede ser? La verdad, ya no quiero volver a las citas. Alejandra, un reto mucho más grande para nosotros. ¿Por qué? Porque si el paciente no está bajando de peso, algo está pasando. Y ese algo está pasando muchas veces, no siempre está relacionado. La mayoría de las veces, siempre les digo, está relacionado con la parte de la alimentación.
Entonces, algo puede estar pasando. Acuérdense que en el tratamiento todo pedacito cuenta, pero no siempre esa situación alimentaria es la que causa esa parte de los bloqueos. Entonces, un reto más, porque hay que empezar a investigar qué pasa con esa estabilización que lo solita estás teniendo. Si estás lejos de tu peso de estabilización, o sea, si es un peso que no está cerca de lo que yo lo que propusimos en el inicio del tratamiento para trabajar y me falta mucho por llegar a mi peso ideal, significa que algo está pasando. Acuérdate que dentro de esas cositas de pérdida de peso está mucho ligada a la parte de la alimentación, pero existen muchas otras cosas más. Situaciones de estrés, situaciones de problemas de sueño, problemas a nivel emocional, problemas a nivel hormonal, problemas de estreñimiento, problemas de retención de líquidos, infecciones urinarias, problemas de alguna otra situación que esté generando que no estés bajando de peso. Entonces, siempre decimos, yo estoy haciendo las cosas bien, no bajo, renuncié. No, al contrario. Es como cuando uno comienza con un medicamento para el dolor de la cabeza y comienza con un dolor y la pastilla no me mejora. La solución no es empezar a medicarse con cosas más fuertes, sino investigar qué hay detrás de eso. Entonces, si yo no estoy viendo los resultados, nuestra obligación es buscar qué hay detrás, por qué el organismo no está bajando, se está estancando o está subiendo. Entonces, muchas ocasiones necesitamos comenzar desde algunos pacientes, cuando a algunos les pasa, buscamos que el paciente nos haga una bitácora completica de todos los alimentos, desde que se levanta hasta que se acuesta. Con toda la actividad que está haciendo, cuánto tiempo está en el trabajo, cuánto tiempo duerme y demás. Y a veces, oh sorpresa, en esas bitácoras que llevamos con los pacientes nos damos cuenta que definitivamente hay muchas cosas que el organismo está teniendo por ahí. Entonces, de nada sirve que yo esté comiendo muy bien por ese lado si es que el nivel de estrés yo lo tengo por acá arriba. Y si yo no estoy durmiendo bien. Y si yo no me estoy hidratando bien. Para bajar de peso no solamente es por acá, hay muchas otras situaciones externas que nos pueden estar afectando. Entonces hay que buscar, ¿será que de pronto mi organismo está padeciendo alguna otra cosa? O sea, que no es tirar la toalla y bajarnos del bus y no, buscar. Y si yo me estoy preocupando por ese lado, cuéntalo con tu médico tratante. Acuérdate que necesitamos tener esa confianza con tu médico para mirarlo. ¿Por qué? Porque si yo como médico veo que mi paciente no va una semana y no va las otras dos semanas, entonces busquemos qué pasó, lo llamo, o vea, doc, hagamos esto, preguntemos, tengan la confianza con su médico para comentarle las cosas, para que nos ayude a salir de esa estabilización. Incluso dentro del tratamiento tenemos posibilidad de hacer esas pruebas metabólicas para mirar qué está pasando con tu proceso, si de pronto necesito revisar, estoy entrando a una rutina de alimentación, no estoy utilizando el agua bien, me faltan las verduras, el organismo se está encajando y estoy entrando en una burbujita de repetir lo mismo y por eso mi organismo se cansa. Entonces todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta, cuéntalo, coméntalo. No eches para atrás, al contrario, es un reto, como te digo, para nosotros ayudarte a buscar y darte soluciones a ese proceso que se está estancando. No es solamente me quedé ahí y no, me rindo, no nos podemos rendir. Todas esas cositas, a veces hay pacientes que detrás de esas estancadas guardan muchas cosas y muchas veces no nos enteramos sino hasta que de pronto tomamos el examen, verificamos aquí y acá y nos damos cuenta que eso era lo que estaba pasando. Así que Alejandra, no se rinda, busque, coméntelo con su médico, cuénteselo y buscamos soluciones. Bueno, ¿qué hay más por acá? Buen día para todos por esos labs, vamos a revisar. Pao Rojas me dice por acá, doctora, buenos días, llevo ya 6 meses en tratamiento, estoy muy feliz por los resultados, pero muchas veces me siento con poca energía, con mucho mareo y con somnolencia. ¿A qué se debe? Perfecto, Pao, muchísimas gracias por tu mensaje, ese testimonio es muy bonito. Pao, me dices que llevas 6 meses con el proceso, felicitaciones, mira que hay muchos tratamientos y muchos procesos con los pacientes que necesitan de eso, de constancia. Hay ocasiones donde no siempre al paciente lo recibimos con 3, 4 kilos para bajar. Tenemos pacientes a los que hemos recibido con obesidades mórbidas,
con pacientes que superan los 100, los 150, los 180 kilos, lo que indica que necesitamos trabajar mucho más tiempo con ese paciente. Entonces, son pacientes a los cuales necesitamos tenerles esa confianza y buscar, porque con ellos necesitamos un camino más largo. No es imposible, se logra. El hecho de tener 6 meses en el tratamiento no quiere decir, porque hay muchos que de pronto les puede parecer, ¡ah, 6 meses, cuánto para hacer un tratamiento! No. Acuérdense que mi organismo puede llevar años subiendo de peso. Cuando nosotros hacemos la consulta de primera vez, ¿cuántas personas nos llevan subiendo peso desde que se embarazaron? Desde hace de los 20 años y ahorita tienen 40. O sea, llevan la mitad de la vida subiendo de peso y necesitamos y queremos ver resultados en un mes. Al organismo lo acostumbramos a subir de peso, a esos malos hábitos. Desapegarlo a esos hábitos nos cuesta tiempo y hay que hacer un poquito de sacrificio por esos lados. No es difícil y se puede. Y es muy bonito revisar ese tipo de testimonios y recibir esos testimonios donde el paciente me dice, estoy feliz, la parte de autoestima, la parte física, la parte de mi salud ha mejorado mucho y eso es muy bonito. Porque el organismo muchas veces siente esa sensación de cansancio y falta de energía. Tal vez por eso mismo, como te decía, de pronto mi organismo necesito darle esa prioridad a la parte de la alimentación. Acuérdense que mi alimentación debe ser ese 70% y con esos 6 meses que nos has acompañado de tratamiento, sé y estoy segura que lo manejas al 100%. La alimentación, recuerda que es básica trabajar con esos alimentos, las verduras que son lo que nos van a nutrir y nos van a dar el beneficio de todas los nutrientes que mi organismo necesita en el proceso. Entonces, en algunas ocasiones, ¿qué pasa? Que mi organismo de pronto tiene una actividad mayor a lo que yo normalmente vengo trabajando. Acuérdense que de pronto todos como humanos en alguna ocasión tenemos un nivel mayor de estrés, de pronto estamos durmiendo menos, de pronto se asocia mucho a esa situación hormonal en cuanto al caso de nosotras las mujeres en ese periodo de menstruación y demás. O sea, hay muchas ocasiones donde el organismo no siente ese mismo nivel energético y es por eso que independientemente de la etapa en la que estemos trabajando por esos lados, la alimentación sea muy, muy organizada, tengamos en cuenta los horarios de alimentación, tengamos en cuenta esa distribución de esos alimentos en el plato. Acordémonos que nuestra alimentación indica que sea ese 70% de verduras entre calientes y frías, y muchas ocasiones nos casamos con los mismos alimentos. Nos quedamos en el lapso de la lechuga, la cebolleta y el pepino y de ahí nos salimos. Y acuérdense que las verduras, todas las verduras tienen un porcentaje de nutrientes diferentes. Ninguna verdura es mala, todas las verduras nos aportan muchísimos nutrientes y necesito también estarlas rotando. De pronto también puede ser que mi organismo necesite más agua, lo que nos esté faltando es hidratación, entonces estar pendiente. O de pronto estés pasando por alguna situación donde no hemos dormido bien, donde de pronto el organismo esté como más cansadito de costumbre. De pronto esas situaciones pueden estar favoreciendo. Lo importante es que tengamos en cuenta que acuérdate que en el tratamiento no tenemos límites para el consumo de los alimentos. Hablamos de que mínimo yo debo comer las 3 comidas en el día, el desayuno, el almuerzo y la cena, donde en todas la verdura ojalá esté presente, pero en el momento en que yo siento esa sensación de hambrecita, de debilidad y demás, puedo acceder a cualquiera de esos alimentos. El hecho de que yo me esté llevando bien con mis 3 comidas en el día y de repente me dé sensación de hambre a las 3, 4 de la tarde, no quiere decir que las cosas estén mal. Acuérdense que a pesar de que estamos haciendo el tratamiento, seguimos siendo humanos, entonces de pronto algún día me dio hambrecita y eso no quiere decir que las cosas estén fallando, entonces puedo utilizar cualquiera de los alimentos entre las comidas, mi vasito de leche o demás para que todo funcione de la mejor manera. Así que es muy normalita a veces que pase, pero entonces ten en cuenta si de pronto está siendo muy frecuente que revises el tipo de alimentos que estás utilizando entre las comidas y de pronto necesito variar ese tipo de verduras que estoy manejando para que todo siga funcionando de la mejor manera. Bueno, vamos a revisar. Este es el preguntita que se me reventó. Bueno, vamos a revisar.
Stephanie 9312 me pregunta: buenos días, Doc. Normalmente voy al gimnasio 4 veces a la semana y también monto bici durante el tratamiento. ¿Tengo que suspenderlo? Stephanie, no es que tengas que suspender el tratamiento, no, el tratamiento no indica que debas suspenderlo. Lo que pasa es que el tipo de ejercicio que necesitamos realizar durante el tratamiento es distinto. Entonces, muchas veces en la parte del gimnasio trabajamos mucho lo que es cardiovascular, pero en algunas ocasiones sí me les meten la parte de pesas y demás en sus rutinas de ejercicio. La idea es que durante el tratamiento y mientras estés haciendo el ejercicio solamente sea cardiovascular, hasta esos días que tú me estás diciendo, hasta 3 días en la semana, en esa forma como lo está haciendo, no superior a 1 hora, porque en algunas ocasiones hemos conocido pacientes que van 2 horas por la mañana al gimnasio y 2 horas por la noche, entonces es demasiado excesivo el hecho del ejercicio que se está manejando. Entonces la idea es que se lleve un proceso muy juicioso. Ahora, depende si estás comenzando o nunca has hecho ejercicio. Cuando ustedes tan pronto lo han visto de pronto en la cartillita también. Si yo no he hecho ejercicio mucho tiempo atrás o no he hecho ejercicio nunca y empiezo el tratamiento y quiero empezar a hacer ejercicio, lo indicado es que por lo menos después de la tercera semana se inicie con el ejercicio. Pero si yo ya vengo haciendo ejercicio, tengo mi rutina establecida, hago mi ejercicio cardiovascular, salgo a trotar, salgo a montar bicicleta y demás, lo pueda seguir haciendo, con las recomendaciones que generalmente damos por ese lado, que sea un ejercicio que no sea tan intenso, hasta máximo 1 hora, cardiovascular y demás, hidratándose muy bien, tomando así sea el batidito verde o la lechecita antes de hacer ejercicio y después de hacer ejercicio ir a reponer los alimentos que estoy necesitando en ese momento. Entonces no es suspenderlo, sino tratarlo de cambiar a esa parte cardiovascular. Bueno. Vamos a revisar a ver cómo estamos. Dice, María Patricia me pregunta por acá. Llevo casi 3 meses y he bajado 9 kilos, pero siendo juiciosa, me siento estancada. ¿Cómo puedo acelerar el proceso? Bueno, María Patricia, es una muy buena, otro muy buen bonito testimonio. Miren que los números van corriendo, el tiempo va corriendo y los números con ellos van corriendo. 9 kilos, 10 kilos menos ya son un enorme avance y obviamente físicamente y en la parte de tu salud debes estarlo notando a pasos agigantados. ¿Por qué me siento estancada? Pueden haber muchas situaciones. ¿Será que de pronto yo estoy ya llegando a mi peso de estabilización? ¿Será que de pronto ya estoy llegando a ese momento donde el cuerpo empieza a bajar de a poquitos? ¿O será que de pronto algo está bloqueando esa pérdida? Entonces, hay que verificarlo. Acuérdense que no solamente ahora, siempre, siempre, siempre les digo a los pacientes, acuérdense que nosotros no somos un bultico que debe pesar tanto, tanto, tanto en todas las pesas. Entonces, es error que a veces cometemos. Acuérdense que no solamente se baja peso viendo los números bajar. Usted puede mantenerse 1 semana de pronto en el mismo peso y los números no cambian, pero te metiste en un pantalón que hace 3 meses no te colocabas. Entonces, prima más muchas veces la parte física, puede ser que los números no bajen. ¿Por qué? Porque esos días estuve menstruando, porque esos días estuve con estreñimiento, porque esos días no pude dormir bien o por mi estudio estuve trasnochando mucho. Entonces, la parte numérica no cambia. La parte numérica puede estar exactamente igual, no ha bajado, pero las pérdidas de grasa localizada y la ropa va muy bien. O esa semana veo que estoy durmiendo mejor. Cualquier cosa por esos lados nos hacen ver que la pérdida de peso viene cogiendo fuerza. Entonces no siempre voy a estar relacionada con la parte numérica. Entonces puede ser que de pronto la parte de los números esté quieta, pero revisa si de pronto hay algo en la parte de las tallas, las prendas o demás, o de pronto que ya estés logrando llegar a ese peso normal, dependiendo de cuál sea tu meta, y háblalo, coméntalo, y si de pronto ya estás llegando a ese peso, puede ser que ya estés llegando a tu proceso de estabilización y ya de pronto se vaya a cerrar el ciclo. Pues todo depende de cada paciente, porque no sé en realidad cuál sea tu pesaje en este momento y cuál sea tu historial. Pero entonces tenlo en cuenta y ten en cuenta que no solamente la parte de la alimentación con ese juicio y ánimo, ese juicio se debe seguir teniendo, pero hay que indagar que de pronto no esté pasando alguna cosita por ahí que te tenga frenadita. Bueno,
Vamos a revisar. Por acá hay una preguntita que me hacen por acá y me dicen, ¿por qué bajo menos en la oreja derecha? Ah, Pablo, que yo les explicaba hace algunos momentitos. No es que tengamos una oreja que baje más o baje menos, sino que realmente nuestra pérdida de peso después de todas las semanitas empieza a ser menor a la primera semana si lo comparamos con ella. Entonces, casi todo mundo quedamos impactados con el pesaje de la primera semana, en donde perdemos 3, 4 kilos, y la siguiente semana nos sentimos fracasados, entre comillas, porque solamente perdí 1 kilo. No quiere decir que me haya ido mal, lo que pasa es que mi organismo ya no va a tener esa pérdida de los 3 kilos de la primera semana. De ahí en adelante se debe seguir bajando alrededor de 1 o 2 kilos por cada semana, independientemente de la orejita donde estés, así que no te preocupes. Lo importante es que los números vayan bajando cada semanita, independientemente si estamos en orejita derecha o izquierda. Bueno, vamos a revisar. Perfecto, vamos a mirar. Mayra Alejandra me pregunta, ¿es verdad que si se hace 2 veces el tratamiento y no se cierra, ya no sirve volver a hacerlo? Es decir, el efecto rebote queda sin solución. Mayra, qué buena pregunta, muy bonita. Mayra, no se trata de que después del segundo o el tercer intento ya el tratamiento no haga efecto. No, no es eso. Lo que pasa es que si mi organismo empieza a tener, o sea, lo primero que yo debo tener en cuenta es qué está causando que el paciente se me vaya y no termine el tratamiento. Entonces, primero debo buscar qué es lo que está pasando, qué es lo que está limitando a que yo no siga con el proceso. Entonces, es algo a nivel de mi voluntad que no me hace avanzar. Es que algo está pasando, son los horarios o es la parte económica, que generalmente la mayoría van porque siempre nos dicen, ¿por qué no has vuelto? O cositas por el estilo. No, doctora, no fui capaz. Me ganó la ansiedad, me ganó el antojo, me ganó la cosita. Entonces, realmente debemos tener enfrente y primero enfrentar a qué es lo que no está dejando que yo avance en mi proceso. No quiere decir que si yo voy por tercera vez al proceso, el tratamiento no me vaya a hacer efecto. Muchas veces, y como médicos tenemos muchos pacientes que nos han abandonado 1, 2, 3 veces. El problema no es cuántas veces reinicie, el problema que yo veo más que todo es que el inconveniente es que si esa situación de mi voluntad no se controla, a la próxima vez que yo estoy manejando a ese paciente, debo hacer todo lo posible porque esa sea su, algo así como si fuera su última vez. No quiere decir que después no lo vayamos a atender. Pero definitivamente hay que buscar qué es lo que está pasando. Estoy rodeada de personas que de pronto están interfiriendo mucho o realmente no quiero hacer las cosas y quiero estar así y me quiero mantener así. O definitivamente tomo la decisión y digo, listo, ya, voy y termino. Entonces, no quiere decir que no te vaya a hacer efecto. Lo que pasa es que necesito que ese paciente que arranca, arranque con toda la voluntad y busquemos qué es lo que está pasando. Y logremos llegar y tumbar esa barrera que nos está impidiendo llegar a ese peso normal. Que de repente no bajemos así tanto como la vez pasada, pero bajamos, bajamos. El hecho de romper ese ciclo de monotonía que el organismo viene sintiendo, tenemos que romperlo. Que si yo no corrijo ahorita, dentro de 1 o 2 años voy a estar más complicado. Y eso lo tuve yo con una paciente en esta semana. Una paciente que anteriormente había trabajado, abandonó el tratamiento y ahorita está comenzando desde cero otra vez. ¿Por qué? Porque mi organismo vuelve y avanza en esos hábitos de alimentación. Pero es triste que después de 2 meses, 3 meses, donde avanzamos en el tratamiento, me arranque con los mismos hábitos de alimentación de antes. Entonces, todo lo que aprendimos en esos 2 meses, 3 meses, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el separarme de esos alimentos? ¿Dónde queda que mi paladar durante esos 3 meses se haya enseñado a no consumir azúcar? Lo que yo siempre le digo a un paciente de estabilización cuando ya lo termino en la última consulta. Si yo viví 3 meses sin azúcar y no lo necesité, ¿qué necesidad tengo ahorita de incorporar el azúcar en el café, en las bebidas, de volverme a pegar a la gaseosa y demás? Ninguno.
Entonces, volver a los hábitos de antes no es el objetivo. Mi objetivo es volver a trabajar con hábitos sanos, que me ayuden, que me acompañen. Y para seguir conservando mi peso, debo haber aprendido durante ese proceso. Pero si un paciente va bien y me vuelve y me devuelve otra vez en un peso más alto, quiere decir que todo lo que estaba aprendiendo durante el tratamiento se estaba perdiendo. Y esa no es la idea. La idea es que el paciente salga de aquí aprendido y salga con unos hábitos de alimentación que sean juiciosos. Entonces, no quiere decir que no tengas entrada al tratamiento porque sea la segunda y la tercera vez. No. Lo importante es que cuando retomes, retomes con toda la voluntad diciendo, listo, va a ser la primera y la última. Y empecemos y acabemos de una sola vez, de una sola y sin dolor. Bueno, vamos a revisar. Bueno, chicos, ¿qué más tengo por acá? Yo por aquí ya creo que se nos va terminando, tengo un tiempito para las últimas preguntas. Bueno, por acá me vuelven a preguntar en qué consiste cerrar el tratamiento. Bueno, ustedes recuerdan que cuando iniciamos el tratamiento se suprimen ciertos alimentos. En esa alimentación yo no debo seguir viviendo toda la vida, yo debo volver a disfrutar de todos esos alimentos. Ahora, esos alimentos deben empezar a incorporarse poco a poco. Yo no puedo decirle a un paciente, listo, hoy llegamos a tu peso normal, salga de aquí y empiece a comer como usted quiera. No, eso significaría someter al organismo como a un tsunami de alimentos donde él no sabe qué, cómo es que va a reaccionar. Entonces la idea es que durante las 3 semanas, las últimas 3 semanas, donde tú logras llegar a tu peso normal, yo te devuelva todos esos alimentos. Entonces ustedes conocen bien su cartilla y saben que en esa cartilla existen unos alimentos que se llaman no permitidos o temporalmente suspendidos. Y es en ese momento de estabilización donde yo debo volverlos a ingresar, porque usted debe salir del tratamiento comiendo todo. Y todo es todo. Pero cuando usted sale comiendo el tratamiento, sale con un metabolismo sano, con un peso ideal, con su peso adecuado y aprendiendo que los alimentos tienen una cantidad, un horario y una frecuencia con la que se debe seguir trabajando. Si yo termino mi proceso y he aprendido todas esas cosas, se garantiza que el peso vaya a seguir estabilizado. Entonces, eso es cerrar el tratamiento. Que durante esas 3 semanas hayas introducido todos los alimentos dependiendo de las indicaciones que nosotros te vamos a dar y tu peso se sostenga. Después de esas 3 semanas, cuando estés comiendo de todo, ya no vamos a necesitar revisarte cada 8 días, ya lo vamos a hacer cada mes. Cada mes, cada mes, cada mes, cada 3 meses, cada 3 meses. Y así logramos estabilizar por completo ese proceso. A eso se le llama tu proceso de estabilización. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tengo por acá? Qué rico revisar. Por acá me preguntan del efecto rebote, que ya lo había comentado. ¿Qué pasa si nunca llego a ese equilibrio que mencionas? KRL Gómez, hay que llegar a ese peso de equilibrio. ¿Por qué? Porque no podemos normalizar que una persona tenga sobrepeso y obesidad. Eso no existe. Saber que una persona debe mantenerse en un peso alto no es sanamente. Estaríamos hablando de cosas locas por ese lado. El sobrepeso y la obesidad son una enfermedad, es una enfermedad. Y necesitamos erradicarla. Entonces no podemos dejar que un paciente se me quede allí en una obesidad y que nunca lo logre. Si no lo estoy logrando es porque algo está pasando. ¿Qué hay detrás de ese peso? ¿Qué hay detrás de esos hábitos? ¿Qué hay detrás de esa persona que tiene esos niveles de peso? No normalicemos el peso y el sobrepeso y la obesidad. No la normalicemos. No es normal. Yo siempre les digo, cierto, es una cosa muy cierta que nos han metido siempre. Necesitamos aceptarnos como somos. Obvio, aceptarnos como somos. No enfermos. El sobrepeso y la obesidad son enfermedades. Yo no me puedo aceptar enfermo. No me puedo aceptar. Entonces, no, que muchas veces hay una guerra ahí pasada con la parte de las tallitas grandes y cosas por el estilo. Una cosa es la contextura grande y gruesa, otra cosa es el problema de obesidad. Y no podemos lo organizar y saber y decir que una persona que tiene sobrepeso es una persona sanita, ¿no? Entonces, ojo, pues que de eso se trata, esa parte y esa situación de que nosotros como médicos acompañemos a ese proceso, porque eso no está bien y lo logramos. Y si no llegamos a ese peso de estabilización, pues hay que buscar qué está pasando, qué está detrás de eso. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces tengo un minutico para revisar esta última dudita. Nelcy Janet me pregunta, deseo saber si en Bucaramanga y sede. Claro que sí, puedes ingresar a nuestras, si gustas, me puedes dejar tus daticos, Nelcy,
en el chat y los pasamos directamente con la chica encargada de el agendamiento del consultorio y nos comunicamos contigo. Acuérdense que tenemos sedes a nivel nacional, en todas las sedes el tratamiento es el mismo, van a ser atendidos por médicos, el tratamiento es exactamente igual. Manejamos incluso los mismos valores, los mismos costos, entonces perfectamente y con todo gusto, Nelcy, para que nos acompañes en el proceso y te ayudamos. ¿Listo? Bueno, contestemos esta última con Mariana. Es normal que me den atrancones, llevo 2 meses haciendo el tratamiento, pero ayer fue la primera vez desde que estoy haciendo el tratamiento que me dio uno. Atracones, perdóname la vida, me estoy refiriendo a proceso de estreñimiento o demás, será que cuando me haces referencia a atracones, si es problema de estreñimiento, perdón, generalmente durante el tratamiento va a haber un cambio en la evacuación que tenemos al momento de ingresar al proceso, porque anteriormente veníamos consumiendo una cantidad mayor de alimentos y obviamente el cambio significa disminuir la cantidad de materia fecal que vamos a eliminar. Lo que no debe pasar es que esa eliminación sea dolorosa, sea incómoda, me produzca molestias y demás. Entonces, generalmente es muy normal que si yo tenía mi hábito de 2-3 veces entradas al baño antes, ahorita esté con una, porque la cantidad de alimentos no alcanza a producir una cantidad mayor de materia fecal. Por eso es bien básico y es bien necesario estarnos hidratando muy bien y que la distribución de estas verduras en el plato sea la adecuada. Cuando tenemos una cantidad de verduras menor,